¿Qué tal? Un saludo para los de cuarto de primaria. Sí, saludo chicos. La clase que nos toca complementar es desarrollo histórico de la física. O también pusimos en nuestro cuaderno físicos importantes en la historia, si no me equivoco. El tema tiene que ver con los físicos más importantes. Y yo les mencioné ahí, si no me equivoco, 7 físicos. ¿Sí? El primero, que es el padre de la física. ¿Sí? Primero, para resumir, la física es una ciencia, toda ciencia estudia algo, la física estudia los fenómenos físicos. Los fenómenos son los cambios. Por ejemplo, en un partido de fútbol se realizan muchos cambios, ¿cierto? Ya, se realizan muchos fenómenos, porque un fenómeno es un cambio, una transformación. Cuando en tu cuerpo cambia algo, ha ocurrido un fenómeno en ti. ¿Sí? Entonces, la física estudia los fenómenos físicos. Cuando un fenómeno es físico, cuando ese fenómeno cambia, bueno, cuando la materia cambia, ya es un fenómeno. Pero cuando ese cambio es reversible, es decir, se puede retornar, puede volver a su estado inicial, eso es un fenómeno físico. Cuando no regresa, es un fenómeno químico. Entonces, la física estudia los fenómenos físicos que ocurre en la materia. Ahora, el primero en estudiar la física fue Aristóteles. Fue el primero en aportar ideas correctas como base para esta ciencia. Por eso Aristóteles es el padre de la física. Nació en Grecia y antes en Grecia, bueno, cuando estaba vivo, ¿no? Porque nació antes de Cristo, se le dio un nombre griego a la física. Y este nombre es Physis, está en su libro. Sí, que es PHYS y latina S, que significa naturaleza, porque se dedicaban a estudiar los fenómenos que ocurría en la naturaleza. Listo, entonces ya vimos quién es el padre de la física, cómo se creó, cómo inició la física, ¿sí? Y los físicos más importantes. Okay, primero está Aristóteles, que ya vimos por qué es considerado el padre de la física. Su maestro fue Platón, ojo, ¿eh? Luego de Aristóteles nace un científico, y es importante porque es inventor, ¿sí? El cual es Arquímedes, ¿sí? Ambos son griegos y ambos nacieron antes de Cristo. Entonces aquí en el cuadro donde dice en la antigüedad vas a poner Aristóteles y Arquímedes. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Luego dice... La edad moderna es el siguiente cuadro. Y aquí nos vamos a referir a 3 científicos que yo les he dado. El primero, Nicolás Copérnico. Perdón, a 2 científicos que yo les puse ahí. Nicolás Copérnico e Isaac Newton. Nicolás Copérnico se hizo famoso. ¿Por qué? Porque antes que Nicolás Copérnico diera su postulado o diera aquello que él descubrió, antes de él, la gente creía que el sol giraba alrededor de la Tierra. Antes la gente creía que el Sol y los planetas, todos ellos giraban alrededor de la Tierra. Es decir, antes de Copérnico, se creía que la Tierra estaba en el centro y todo giraba alrededor de la Tierra. Perdón. Ha llegado un mensaje, perdón. Entonces, eso era lo que se creía. ¿Y quién postuló eso? Pues un científico llamado Ptolomeo. Ptolomeo fue el que postuló eso, que la Tierra estaba en el centro y la Luna, el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Obviamente eso es incorrecto. ¿Y quién lo corrigió? Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue el que descubrió que no era así, que era el Sol que estaba en el centro y los demás planetas girando alrededor de él. Por eso Nicolás Copérnico, que nació en Polonia, se hizo famoso y es considerado un físico importante porque... Hasta ahora lo que él dijo es cierto y se ha demostrado con telescopios que es cierto. Entonces, en edad moderna, primero ponemos a Nicolás Copérnico. Luego apareció en 1642 Isaac Newton. Isaac Newton es importante, es un físico importantísimo porque él propuso las leyes del movimiento, ¿sí? Que fueron 3 leyes fundamentales. Sus 3 leyes sobre la fuerza también, y toda fuerza produce movimiento. Por ejemplo, Newton fue el que descubrió, se podría decir que sí, el que propuso cómo hallar la fuerza entre planetas, entre cuerpos gigantes. Newton dio esa fórmula para hallar la fuerza entre nuestro planeta y el Sol, para hallar la fuerza entre nuestro planeta y Marte. Porque todo cuerpo que interactúa tiene fuerza de atracción, ¿sí? O fuerza de gravedad,
en otras palabras, ¿no? Fuerza gravitatoria es el nombre más correcto. Sé que esto es un poco más avanzado, pero Newton propuso eso. Newton dio a conocer una fórmula, ¿sí? Pero obviamente, claramente no se dice que el mérito también fue de Galileo y de Copérnico, perdón, y de Kepler, ¿sí? Galileo era muy amigo de Kepler, ¿ya? Ellos eran científicos que ya estaban a punto de dar esa fórmula, pero si no me equivoco, muere Kepler, ¿sí? Y Galileo no termina ese postulado y Newton toma los estudios y lo termina, ¿sí? Eso fue hasta donde yo sé, claro, ¿no? Ahora, entonces, tanto Copérnico como Newton fueron físicos importantes. Los vamos a colocar aquí, en esta parte, ¿sí? En esta parte. También gracias a Newton, gracias a sus leyes, se conoce o se describe cómo se mueven todos los cuerpos. Todos los cuerpos, sus movimientos están descritos gracias a lo que dijo Newton. Y por último, en la edad contemporánea, que es el otro cuadro que nos toca aquí poner, ahí les mencioné a tres físicos importantes. Tenemos a Edwin Schrödinger, tenemos a Max Planck y tenemos a Albert Einstein, ¿sí? Edwin Schrödinger dio una ecuación de movimiento para describir cómo se mueven las partículas pequeñas. Porque así como Newton propuso una ecuación para saber cómo se mueven las partículas grandes, ¿sí? Schrödinger dio una ecuación para saber cómo se mueven las partículas pequeñas, microscópicas. Por eso Schrödinger se hizo importante. Su ecuación lleva su nombre. Se conoce como la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Luego aparece Max Planck. Max Planck fue uno de los pioneros en dar aportes para la mecánica cuántica, también para estudiar el movimiento de partículas pequeñas, ¿sí? Y luego aparece Albert Einstein, que es famosísimo y recibió un premio Nobel debido a su experimento llamado el efecto fotoeléctrico, en donde demuestra que de una placa metálica, al incidirle energía, se puede liberar electrones, ¿sí? Al liberar electrones, cambia ya las propiedades de esta placa metálica. Entonces, por eso se hizo conocido Einstein y recibió su premio Nobel, ¿no? Si no me equivoco, Max Planck es alemán, al igual que Einstein. Y bueno, eso sería todo, chicos. Sí, llenen esta página del libro. Y nos vemos en otra clase, ¿sí?